sucinta posible. Hay bastantes slides. También quiero agradecer al capítulo de Panamá también por apoyarnos en la iniciativa como organización. Y RIPE también nos apoyó con conocimiento técnico y con ayuda para desarrollar las diferentes mediciones. El grupo conformado por Nairet González, Simón Pérez, Kelkira Fragueiro y mi persona trabajamos en el proyecto desde el año pasado con una perspectiva de buscar tener sondas y diversidad de proveedores con esas sondas a nivel nacional, buscar tener los tiempos de latencia nacionales, tener la mayor cantidad de proveedores conectados con sondas, las trazas de tráfico, que para todos son bien importantes. Algo bien importante fue identificar interesados en el proyecto: universidades, los operadores, el punto de intercambio de tráfico, inclusive desarrolladores independientes que nos ayudaron también con algunas ideas en el proyecto. Al final, lo que queremos es buscar que Panamá como país, y que se puede replicar en otros países igualmente, encontrar los puntos de falla o los puntos de mejora de las redes locales. Así que esos fueron los temas que estábamos buscando con esta iniciativa. Como antecedentes, esto nació por, en su caso, identificamos que Panamá estaba siendo medido con tiempos de latencia muy altos, interna, 80 y tantos milisegundos. Para nosotros pensábamos que eso era muy alto y nos dimos cuenta que había una falencia en cantidad de sondas o puntos de medición a nivel nacional, inclusive en el área metropolitana de Panamá. Los que han ido a Panamá saben que más o menos 1.5 millones de personas, quizás un poco más, de los 4.5 viven en el área metropolitana. Así que era importante trabajar en esos números. Otra referencia aquí también es los tiempos de latencia nuestros de Panamá a Estados Unidos generalmente rondan los 50, 60 milisegundos. Ese era otro punto de referencia para nosotros. ¿Qué hicimos? Básicamente desde el inicio, hacer deployatones. Frida nos ayudó a financiar sondas de Raspberry Pi que pudiésemos instalar a nivel nacional. Panorama inicial era bastante vago. Teníamos solamente 6 sondas, 4 ASN solamente se estaban midiendo a nivel nacional, pero era, como ven en la gráfica, solo en el área metropolitana. Así que esa fue nuestra primera tarea, instalar sondas por todos lados. La otra recomendación que tuvimos en el proceso era buscar colaboradores que nos ayudaran a mantenerlas prendidas. El otro problema de las sondas es que se instalan y eventualmente se apagan. Actualmente la mayoría están prendidas, siempre hay una que otra que se apaga, pero terminando la iniciativa terminamos con 36 sondas. Se instaló un áncora adicional, había uno ya previamente, y pasamos de 4 ASN a 17 ASN instalados. Así que eso fue un número importante. Ahí, como ven en la gráfica, ahí tenemos, esta fue la fecha que hicimos el deployatón, que se hizo masivamente, como 16 sondas que se instalaron y luego se desconectaron y se empezaron a distribuir a lo largo del país. Tenemos ya en las 10 provincias, hicimos mediciones de provincia a provincia, de provincia a área metropolitana y viceversa. Así que interesante el desarrollo de esto. Algunas mediciones que hicimos, esto lo hicimos, creo que fue ayer, hicimos las mediciones a nosotros dentro del IX, hay un root server de, hicimos mediciones de tiempo, ahí vemos los promedios de saltos y los tiempos. Como verán, el que está en rojo es el único, o bueno, uno de los operadores ISP que no está conectado al IX, el resto está en los conectado al IX de Panamá, y hay algunos tiempos un poco altos en promedio, y ahí hemos notado que sí hay algunas redes que son un poco más complejas que otras, y en la colaboración que tuvimos identificamos que tienen sistemas de seguridad y algunas otras herramientas que retrasan
esos tiempos. En Panamá, lo otro que hicimos para que no se dañara la muestra es no utilizar sistemas satelitales para medir. Son puras redes de fibra o coaxial o HFC y redes inalámbricas, las que están incluidas en las mediciones. Okay. Bien, luego pasamos a las diferentes etapas de esto, ¿no? Como les comenté, el deployatón, la primera etapa. La siguiente etapa fue reunirnos con los miembros del IXP, explicarles el proyecto y que adoptaran la iniciativa. De los 17 miembros que teníamos en ese momento, unos 10 nos acompañaron en el proceso. Algunos instalaron 5 sondas. Gracias a inversiones adicionales que se hicieron a través del LACNIC, logramos, el proyecto inicialmente eran 30 y luego pasamos a 40. Y se instalaron en los proveedores que, después de esa reunión que tuvimos en el IX, explicando el proyecto, dándoles a conocer qué estábamos buscando, y se unieron a la iniciativa. Se unieron también el Centro de Meteorología de Panamá, que lleva el reloj atómico de Panamá. Ellos también hacen mediciones contra ese reloj desde otras localidades. También hicimos mediciones contra el reloj para ayudarlos a ellos a determinar si era fácil llegar desde cualquier punto de Panamá al reloj. Y las mediciones también fueron positivas en ese sentido. Esas mediciones son un poco confidenciales porque ellos manejan eso de forma muy privada, pero nos ayudaron a abrir momentáneamente sus servicios para poder hacer las mediciones. Luego tuvimos otras presentaciones locales y regionales con el capítulo y con otras organizaciones presentando el proyecto para también añadir interés y poder definir cuáles pueden ser esas mediciones que necesitamos en el país para mejorar las infraestructuras. Ahora les voy a comentar algunas cosas adicionales. Bien, lo que buscábamos lo definimos básicamente en estas tres líneas. Básicamente, buscar primero la sinergia con otras instituciones. Eso es bien importante. Si nos ponemos a medir individualmente, a veces no llegamos a la experiencia del usuario final. Con este proyecto logramos instalar en casas, residencias, comercios y en los operadores también. Así que tenemos una diversidad de servicios que se pueden medir, o sea, residencial, comercial o las mismas redes internas de los operadores. Que eso fue bien importante. Ok, bien. En resumen, estas son algunas mediciones, pero nada más para mostrar el panorama que nos sirve para ayudar al ecosistema a mejorarse, básicamente. Como ven, las mediciones de las provincias a la capital de Panamá están ahí. Son tan bajas como 2.45 milisegundos, que considero que es bastante muy bueno. Y ahí van habiendo diferencias. Las provincias más lejanas a la ciudad, que son Bocas del Toro y Chiriquí, nos dan 6 y 8 milisegundos aproximadamente, lo cual, comparado con los 2.5, es alto, pero en referencia creo que ese tiempo es razonable. La cantidad de saltos también es algo que hay que revisar. Los operadores lo están revisando, pero es algo a resaltar, ¿no? No hay mucha diferencia entre la capital y las áreas más alejadas. Panamá tiene 77.000 kilómetros cuadrados, es bien pequeñita, así que los tiempos por esa razón probablemente son tan bajos. Pero si lo comparamos contra los 88 que había en el estudio inicial, sabemos que hay una diferencia dramática en milisegundos de latencia. Okay. Lo otro que hicimos el enfoque un poco fue el tema de la conectividad al IX. El IX actualmente tiene 18 miembros. En este caso, estas mediciones se hicieron previo a que el operador que tenemos aquí, que anda por 95 milisegundos, se conectara. O sea, eso le sirvió al IX para demostrarle al ISP que sería una buena alternativa hacer su conexión al IX en este sentido. Y el otro que también es importante, que es el último, está en un proceso de transición
de redes por compra de operadores. Entonces, todavía no han entrado en esa transición de migrarse al punto de intercambio de tráfico. Y bueno, los saltos también ahí son relevantes. Los operadores chicos tienen tiempos de respuesta súper bajos porque tienen muy poca infraestructura en el medio entre su usuario final y los diferentes puntos de acceso a nivel nacional. Un poco más de lo mismo, los que no están en IXP son 100 milisegundos, eso porque van a Estados Unidos y regresan, por lo general, y los conectados localmente en los 2.45 milisegundos. Ok. El otro punto del interés del proyecto era medir algunas infraestructuras críticas, llamémoslo de esta manera. En este caso, la página del Banco Nacional de Panamá, el banco estatal, el principal banco estatal. Y ahí, como verán, hay una diversidad de tiempos. Y con esto identificamos que el banco, por ejemplo, usa plataformas de seguridad que no están en el territorio nacional y salen del país y regresan. En cambio, hay un operador que está ahí, que aparentemente tiene la plataforma de seguridad y es por lo cual esos tiempos de respuesta son bien bajos. Pero el resto del ecosistema tiene que ir a Estados Unidos y regresar. Entonces, eso ha sido un punto que lo llamamos a la mesa para evaluarlo y con el IXP buscar la manera de que esos sistemas estén en Panamá y bajar esos tiempos de respuesta para servicios tan importantes como la banca nacional. La prensa nacional, el mismo caso. Nos dimos cuenta que hay páginas de servicio de noticias que responden desde Estados Unidos o a través de estos sistemas de seguridad responden desde Estados Unidos y no localmente. ¿Qué buscamos? O sea, ¿qué debemos buscar? Si por algún tema, alguna catástrofe mundial o de acceso hacia Panamá, al menos en Panamá tengamos esos servicios básicos disponibles y podamos seguir operando. Ese es un poco también los otros resultados y conversaciones que hemos tenido con el ecosistema de Internet en Panamá. Copaer, por ejemplo, no es un servicio crítico, digamos, para muchos, pero lo usamos como referencia también, entendiendo que el mercado de Copa no es necesariamente Panamá. El mercado es más diverso en toda la región y en el mundo, ¿no? Pero también los tiempos de respuesta a ellos, eso indica que todos sus servicios están fuera del entorno del ecosistema local del país. Otra acotación sobre esto es estas mediciones las hicimos todavía, estábamos en el proceso de pandemia y servicios gubernamentales digitales hacia el ciudadano. La página, por ejemplo, de Panamá Solidario era la herramienta para el tema de las vacunaciones, el seguimiento de la pandemia, la entrega de vales o de dinero para aliviar a los que no tenían ingresos en esos momentos. Era una página muy importante para el país. Bueno, hicimos también la medición y bueno, vimos que en general los tiempos de respuesta a la página estaban de manera adecuada, entendiendo que esa infraestructura pasaba por redes locales. Los promedios, bueno, ahí los ven. Creo que ya pudimos descartar ese ejercicio inicial que se tenía, de hecho, por LACNIC en el 2020, con tiempos de 88 milisegundos. Ya tenemos herramientas y veracidad en los datos que nos dan las herramientas para determinar que los tiempos de respuesta dentro del país son inferiores a los 40 milisegundos y yo diría que en general andan debajo de los 10 milisegundos. Estos son promedios y a veces hay algunos factores que los afectan. Pero en general andan por 10 o menos milisegundos. Okay. Conclusiones finales. Estamos bien en tiempo, así que las conclusiones finales que nosotros conversamos en equipo, dentro de ellas la geografía no es un problema en Panamá, la dimensión de Panamá es tan pequeña que es relativamente despreciable. Sí hay una diferencia entre estar conectado al punto de intercambio de tráfico. Conversábamos
esta mañana arriba con el grupo de la QX y vemos que hay un incremento en el uso de los IXP y en la creación de nuevos puntos de intercambio en la región, y es importante ese punto, ¿no? Ahí vemos mejoras en los servicios dramáticos con al traer contenido al punto de intercambio de tráfico o peering al punto de intercambio de tráfico de proveedores de contenido, OTT y demás servicios, que eso es bien importante. El reconocer también que tener internamente dentro del país infraestructura crítica de la replicada, ya sean los DNS, los root servers, tenerlos replicados en varios puntos del país es importante. En Panamá tenemos algunos operadores que tienen servidores raíces y nosotros en el IXP tenemos también servidores raíz instalados, implementados, inclusive el de LACTLD, que también lo fue instalado el año pasado. Lo otro importante de esto es que hemos creado la comunidad. Ya tenemos interés de muchas personas en colaborar con nosotros en desarrollar algunas herramientas, que sería el siguiente paso de esta actividad. O sea, ya tienes cómo medir, ahora es qué medir y cómo analizarlo. Entonces, ese sería el siguiente paso de esta iniciativa que pretendemos llevar adelante a través del capítulo de Internet Society de Panamá. Lo otro, y viendo algunas mediciones que hicimos de Panamá contra otros países que no lo presentamos en este estudio, que pudiese ser importante que, por ejemplo, la región de Centroamérica tenga conectividad entre puntos de intercambio de tráfico y buscar mecanismos de manejar el tráfico entre los diferentes países y el acceso a los distintos contenidos que se pueden obtener en cada uno de estos y acercarlos, ¿no? Porque en general en Centroamérica vamos a Estados Unidos o a otras latitudes y los tiempos de respuesta son bastante altos. Ok. Como les comenté, la recomendación es buscar la manera de crear herramientas de evaluación, desarrollo de software o aplicaciones que podamos tenerlas a la mano para hacer las mediciones. Personalmente utilizamos la herramienta y las sondas de Panamá a diario para determinar si hay situaciones, problemas, alguna situación de enrutamiento, etcétera. Lo usamos a diario cuando alguien llama la atención sobre la lentitud o el no acceso a ciertas redes. Siempre lo utilizamos para determinar, bueno, por dónde puede ser que está el problema y ayuda a identificar hasta el operador que puede ser la causa raíz del problema. Bien, por el momento creo que eso era todo. Esto, un par de ejemplos más. Los tiempos a los servidores de raíz definitivamente están bastante bajos desde cualquier punto del país. Así que eso es positivo. Esto es el ejemplo de Panamá Solidario un poquito más detallado con los tiempos que se tienen de operadores que no están en el IXP a 100 milisegundos a los que están conectados, que son de 6 a 2 milisegundos. Durante el proceso de la medición específica que hicimos en un periodo de tiempo determinado, logramos trabajar con un operador y determinar que tenían un problema de ruteo, de anuncios de prefijos, en su red, gracias a que lo identificamos en el proceso de mediciones. Fue algo involuntario, pero si podemos tener un ecosistema que esté viendo estas cosas, vamos a decir que todos los días, pudiésemos identificar rápidamente situaciones y resolverlas en el menor tiempo posible. Creo que la herramienta es bien valiosa. Y hay algunas otras herramientas que se pueden utilizar, pero esta creo que puede ser algo que se puede desarrollar fácilmente. Un poquito más de muestra. Hay herramientas como el IXP Country Jedi, que evalúa la situación mensualmente de conectividad entre los ASN que están asociados a un IXP, básicamente, es lo que hace. Y ven, aquí nada más comparativa es la cantidad de AS que teníamos, que estábamos viendo antes y la que estamos viendo ahora. Los tiempos varían, se ve de la gráfica que está a la izquierda, en verde, porque los tiempos eran muy similares entre unos y otros.
altos. Y en la gráfica de la derecha hay una diferencia grande porque hay tiempos muy bajos y hay otros tiempos muy altos. Entonces el sistema lo que hace es promediar y por eso se ven esos anaranjados. Los verdes son conectividad, creo que son de menos de 2 milisegundos, no logro ver aquí, pero creo que son menos de 2 milisegundos. Los rojos son probablemente que no están conectados o el tráfico está, o no están haciendo los anuncios. En este caso, el que está en uno de los que está en rojo está conectado, pero no está anunciando. Entonces se nota que no hay anuncios ni tráfico entre que pase a través del IX. Bien, ya con esto termino. El equipo de trabajo, ahí ven caras conocidas que nos ayudaron y han estado con nosotros en todo el proceso. Han habido, y creo que lo más importante es el tema de la socialización, conversar con otros interesados en todo el tema del acceso a Internet y el ecosistema local. Eso fue importante. Y los internacionales, porque también hay otras personas que se han interesado en el proyecto y hemos trabajado con ellos para ayudarlos en cómo hacerlo. Ok. También importante fue que terceros, nosotros pusimos las sondas, se compraron, nosotros las compramos y las pusimos en colaboración con otros, pero hay terceros que han decidido instalar sus propias sondas y llevar sus controles. Entonces, las sondas van a ir creciendo paulatinamente. Ahora, en estos momentos hay una medición dentro de Ripple Labs que evalúa la cantidad de habitantes del país versus la cantidad de sondas. Nosotros creo que somos el primero de la región, tenemos como 86% de cobertura de sondas versus habitantes. Otra medición ahí importante que para tomar en cuenta. Hay otros países, creo que México anda también por ese número del 80% y tanto, y el resto está un poco menos. Termino aquí y muchas gracias por el tiempo. Cualquier consulta a la orden. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Un segundito porque tiempo para una pregunta tenemos. ¿Una pregunta en sala o alguna pregunta, Guillermo, forma remota hay? ¿No hay? Bueno, entonces sí, muchísimas gracias por tu participación. Invitamos a pasar a Máximo Candela. Bienvenido, Máximo. Máximo nos hablará sobre RPKI y tiempo de validación. Máximo es